Muy buenas tardes, amigos. Disculpad estos pequeños problemas técnicos, es lo que tiene, ¿eh? Lo que tiene lleva un mes sin hacer directo, se le olvida a uno las cosas estas de las cosas del directo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este domingo con Juan Gecía, número 102, ¿vale? 102, gracias por vuestra comprensión y paciencia. Y un domingo con Juan Gecía en el que voy a tener CIA bastante, por cierto. Hacía tiempo que no venía tanta gente por aquí, ¿no? Tanta gente por aquí, gente muy buena, además. Gente muy buena porque vamos a hablar de lo que va a ser la segunda edición de Retropix el Málaga, que se va a celebrar los días 1 y 2 de abril en Málaga. Y la verdad es que, pues bueno, vamos a contar con C-Culture, con Espartero, con Chema, que es habitual de por aquí, y también vamos a contar con Seth, Espartero y Seth, que son de los nuevos. Así que vamos a empezar con los nuevos muchachos, por decirlo así. Vamos a saludar y enseguida paso a saludaros a todos, como siempre. Seth, muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias, hombre, por estar por aquí con nosotros en el canal. Saludos a todos. Bienvenido, muchas gracias, oye, por sumarte aquí a la charlita, ¿vale? Nada, es un placer. Seth, antes, como voy a pasar uno por uno, pues comentarnos tu implicación, cuál es tu papel aquí en la feria y eso para que lo sepan los amigos. Pues mi implicación básicamente es el tema de conferencias, comunicaciones. En conferencias el principal que lo lleva es José, Culture, pero yo también voy a estar echando un cable. Probablemente, vamos, presentaré las conferencias como ya hiciera el año pasado y también he estado intentando contactar con medios y demás para darle toda la difusión posible al evento y que, bueno, pues que más personas puedan disfrutar de él. Muy bien, pues enseguida pasamos a ampliar todas estas cosillas y muchas más. Espartero, José, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias, hombre. Muy buenas tardes, Juanje. Perdona que te voy a corregir, es Espedero. Espetero, bueno, pues ya está, pues corregido queda, hombre. Bueno, muchas Perfecto. gracias, bienvenido y lo mismo que Seth, cuéntanos tu implicación y tu papel en esta segunda edición, o si estuviste también en la primera. Pues el año pasado, por motivos laborales, solo pude estar el sábado por la mañana un par de horas ayudando en los torneos. Y este año, pues va a pinta de lo mismo. Pero bueno, yo aporto mi granito de arena en lo que es la parte de exposición con unas cuantas portátiles y también unas pocas de máquinas para la zona de juego. Pero siempre lo que se pueda ayudar en el montaje, desmontaje, lo que buenamente se pueda. Muy bien, pues lo dicho, bienvenido y enseguida pasaremos a hablar, pero queda por saludar todavía a los otros dos compañeros, en este caso C-Culture, la segunda o la tercera vez que vienes por aquí. Muchas gracias, bienvenido, hombre. Bien hallado, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, amigo Juanje y compañía. Lo mismo, si te marronaste la primera vez, ¿por qué no una segunda, no? Sí, no, ya vuelvo a tener esa sensación de arrepentimiento de haberme metido en camisa de 24 varas, pero bueno, la verdad, como siempre digo, ¿no? El trabajo no pasa nada porque luego tienes la alegría de los momentos de compartir, ¿no? O sea que ahora mismo es la parte un poco más ingrata, todo el trabajo ahí de fondo, lo que no se ve, Lo todo que el no se ve, lo que previo. no se ve, sí, señor. Exactamente, el previo tiene su aquel porque efectivamente es un poquito ingrato, pero bueno, intentando, bueno, para hacer una buena escultura también hay que buscar buen mármol, ¿no? Así que no Sí, pasa sí. nada, ahí en ello estamos. Y bueno, y ya pues también tenemos ahí a Chema, que es habitual de los directos de CPC. Chema, pues lo mismo, ¿no? Una segunda edición, ¿qué dice el tío? ¿Qué dice el tío? Se voy a decir yo. Paso, hombre, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, que hacía que tú y yo no coincidíamos en unos directitos de este tiempo, ¿eh? Hay que retomar la serie de Amstrad CPC rápido, ¿eh? Hombre, pero hoy estamos para lo que estamos, ¿no? Hoy estamos para hablar de Retropixel, que es donde ponemos los esfuerzos de la asociación, que no solo es el cachondeito y la risita correcta entre amigos, que también está este evento de difusión, de mostrar las bondades de esta época tan bonita, de enseñar cosas nuevas y vamos a ver, vamos a intentar convencer a los indecisos. No te digo nada, Juan, Me lo dice todo. que se tienen que venir a Málaga. Bueno, pues como siempre, voy a saludar con vuestro permiso a la gente que ya nos acompaña, que hacía un mes que los teníais abandonaditos de la mano de Dios. Y pues como siempre, pues empezaré haciendo preguntas y cualquiera de los cuatro, pues
podéis intervenir como siempre y vamos charlando, y si es menester, pues también las dudas que vayan surgiendo en el chat, pues la vamos comentando. Así que buenas tardes, Evilón, José Luis Cloe, Luis Pérez, Micro Hobby, bueno, el canal de Espetero y de Seth, pues ya están saludados, Samuel y Punto, Marcos el Simber, Flunky, el otro Simber, Diego Mascarel, Rantanplan, Arnau, Nansov, ¿quién más por ahí? Está por ahí Estefanor, Nansov, Rantanplan, Gref, Choza Game, un saludo enorme, Choza, ¿quién más? Kiko Amico en Retro TV también está por ahí, Fitpil, Oscar Gui también anda por ahí, ¿quién más? Bueno, pues todos los que vayan entrando, sed bienvenidos, Flecos también anda por ahí, Javi Tronk, Javi Tronic, perdón, estoy yo con el síndrome rompetecho importante. Elizabeth Thor también anda por ahí. Pues en fin, a todos bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, segunda edición, decir que si hay una segunda edición es porque sacasteis buenas sensaciones de la primera, y no sé si es que había un clamor popular de queremos otra. Cualquiera, cualquiera puede intervenir. Venga, Chema, adelante. Bueno, segunda edición de Retro Pixel, pero no segundo evento que hacemos. En realidad este es el quinto, si no me equivoco. Uh-huh. Tuvimos que hacer un cambio de denominación porque hay gente que había registrado el nombre comercial de Retro Málaga. Uh-huh. Sí, eso se habló la otra vez, sí. Como nosotros habíamos empezado, entonces nosotros en realidad desde Retro Málaga 2013-2014... y luego una participación Week and Play Mini en el Rincón de la Victoria, también creo que fue al comienzo de 2015, y luego ya el evento, digamos, la reinvención en este Retro Pixel, ya de la mano de la Universidad de Málaga, que fue el año pasado, con muy buenas sensaciones. La verdad es que sí, el espacio que nos cedió la universidad es amplio, es luminoso, se puede poner las cosas bien, que se vean claramente, tenemos espacio para poner una zona de juego grande, que es lo que a nosotros nos llama siempre poco el que la gente pueda ir, sentarse y tocar y disfrutar, no un evento de salón en el que vas, mira, y si tocas te miras malamente, que la gente puede sentar, sí, sí. Conferencias que también tenemos, hombre, no es el auditorio del Palacio de Congresos que tenemos antaño, pero es un sitio muy decente que permite que todo el que quiera ver una conferencia lo pueda ver sin ningún problema. Y luego también un acierto grande que estamos teniendo desde el año pasado, que fue grabar las conferencias para que quien no pueda venir, pues que no se las pierda, ¿no? Uh-huh. Después de todo el buen hacer y después de las buenas sensaciones que tuvimos el año pasado, pues estaba claro que tocaba de repetir un año más. Uh-huh. Un año más que, por lo que me dice, se va a hacer, voy a ir poniendo fotos, como sabéis, del evento anterior, que se hace en el mismo sitio. Supongo que tanto el sitio con vosotros como vosotros con el sitio, súper contento y buen rollete, ¿no? Sí, pues hay que hable Culture, que está más en contacto con esto, pero vamos, yo diría que sí. Bueno, pues hombre, la verdad que sí, porque hombre, nosotros teníamos muy claro que era vital no depender de ningún evento comercial, intentar volar nosotros solos. Y bueno, efectivamente, no voy a negar que también nos sirvió mucho de inspiración ver lo que hizo el bueno de Fran Gallego en Alicante. Uh-huh. Ver cómo se alió con la universidad. Y bueno, pues por ahí tiramos efectivamente. Y quiero mencionar aquí al compañero Francis, sin el cual, sin su inmenso esfuerzo, no sabría, y su pelea constante con todos con el funcionariado y demás, ha conseguido algo muy muy importante, que ha sido efectivamente conseguir que la universidad nos apoye en esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que nos da un apoyo muy interesante, se nos permiten utilizar todo lo que es el hall de la Facultad de Derecho sin ningún tipo de problema, y nos permite utilizar mesa, la silla, la sala de conferencias durante un fin de semana. Es más, ellos ponen personal que normalmente debería estar en su casa. Bueno, pues la universidad corre con los gastos del personal, tanto de seguridad como de limpieza, que tiene que estar ahí esos días, ¿no? Entonces, bueno, sin duda es un apoyo y lo estamos consiguiendo. Y ya el año pasado ellos se quedaron sorprendidos de la cantidad de gente que atrajo. Y vamos, de hecho, este año ellos mismos preguntaron, bueno, este año ¿cuándo lo vais a organizar, ¿no? Uh-huh. O sea que ya lo consideran como una parte, como un evento cultural de la universidad. Y eso, porque ¿qué te puedo decir? Porque nos alegra muchísimo. Bueno, un evento este año, ahora me explicaréis, voy a relatar, gracias a Chema por el correo, voy a relatar las actividades que ya hay confirmadas, ahora me decís si hay cosas sin confirmar o si se pueden decir. Y ahora también una cosa importante que me gustaría que me expliquéis
explicaréis tanto a mí como al resto es el por qué en el cartel pues tenemos la presencia del Atari 2600, que tendrá su explicación. Bueno, en el programa tenemos unas 60 máquinas para el juego libre de los asistentes, que no son pocas, incluyendo algunas consolas no tan típicas para ver y tocar como la Vextre. Dentro de expositores tenemos, como no podía ser de otra manera, a Videojuegos por Alimentos, Mighty Realms, es decir, a Fran Gallego con sus cosas, cepecera, Zona de Pruebas, que traerán máquinas raras como el Sharp X68000, Byte Maniacos, el amigo Radastan, que presentará dos nuevos juegos para Spectrum, cuidadito con esto, El Mundo del Spectrum, nada más y nada menos, representado por Jesús Martínez del Vaz, Javier Ortiz y Juan Fan firmando libro, y no sé si va a estar por ahí el C5, no sé si va a estar por ahí el C5, creo que sí. Arcade Planes, que trae unas cuantas maquinitas arcade modo free to play, o sea que se olvide la gente de llevar dinerillo suelto, que son free to play. La Asociación Sevilla Reto, que trae también rarezas a su stand. El equipo de ZX1 casi al completo, enseñando la última novedad del proyecto, nuevos cores, etcétera. Y en Retromania, pues montarán una zona de lectura con revistas antiguas y modernas. Esto en cuanto a las exposiciones. Charlas. Como charlas tenemos pues la propia del mundo del Spectrum. Tenemos Porno Pixelado sobre juegos eróticos de Atari, a cargo de Nico Galis y C-Culture. Recreativas y Recreativos, a cargo de Arcade Planet. Así se hizo Abu Simber para Commodore 64, a cargo de Francis. Y Presentación Mundial del Juego. O sea, esto tenéis una primicia de puta madre, Música y videojuegos a cargo de Jotego en Zona de Pruebas. Y de lo que son campeonatos, pues tenemos el Atari Pong, el Atari Boxing, que ahí va a haber más que palabras, seguro. Lanzamiento de disco, aunque no especifica si serán de 3,5 o de 5 1/4, que tiene su técnica. Street Fighter 2 Turbo. Y como exposiciones temáticas tenemos software de Atari, consolas portátiles y exposición pixelar a cargo de Solo Pixel. Creo que esto es lo que hay confirmado, o al menos eso es lo que me mandó a mí el bueno de Chema. De lo que hemos dicho, ¿hay más cositas que se puedan contar o no? No, nos podemos ir ya, ¿no? Eso digo yo, lo ha dicho todo. ¿Eso ha sido un resumen o un spoiler, Juanje? Eso ha sido... ¿Spoiler? Eso ha sido lo que Chema me ha mandado. Creo que sin restricciones, pone aquí. Sí, lo puedes contar todo, dice. Sí, hombre. Sí, es básicamente lo que tenemos preparado, ¿no? Las actividades. Yo no sé si me habrá olvidado alguna, posiblemente sí, pues yo la cabeza ya no me vale ni para llevar los pelos. Pero en principio creo que podemos entrar en profundidad para hablar de cada una de las actividades. Sí, claro, para eso estamos. Pero diría que no se me ha olvidado nada, ¿no? Voy a hacer un par de comentarios si no te importa, Juan. Lo primero adelante. Es confirmar la presencia del C5, uh-huh. ¿De acuerdo? De modo que los chicos del mundo del Spectrum van a tener la amabilidad de traerlo. Así que sí, la gente que quiera va a tener la oportunidad de lamer un C5 en persona, en RetroPixel. Últimamente lo lamemos todo. ¿Qué? Efectivamente, y tener la opción nueva de encomendarse a Sir Cliff Sinclair ante su gran creación. De modo que imagínate. Y es importante también, voy a comentar, que no es lanzamiento de discos. Ahí este alguien en el chat lo está diciendo, C-Culture. Claro, el compañero Clipman, que está en la sección del evento de organización de torneos, será lanzamiento de citas. Vamos a lanzar cintas. Pero de 90 o de 60, que cuidado, o de originales. Serán originales que no funcionan. Posiblemente originales de Amstrad, pero no está claro. Sí, porque como tira algún original de otro sistema, igual provocaba un incendio, ¿no? Es que hay sistemas que siempre funcionan las cintas, pasen los años, las humedades o las mudanzas, eso ya lo sabéis. O sea, hay cintas que no fallan. Efectivamente. Sí, pero bueno, aquí tenemos que asegurarle a todo el mundo para que nadie se escandalice, que siempre hay el que se escandaliza, que el material que se va a utilizar es material que está muerto. No solo no funciona, sino que se intenta recuperar y no se ha podido recuperar. Exactamente, se va a llamar The Tape Games, se va a llamar. Bueno, a Seth y a Espetero, que están ahí muy calladitos, pero no os preocupéis que yo voy a sacar las palabras y las charlas poco a poco. En el caso de Seth, me gustaría preguntarle, en este caso como encargado de comunicación, qué difusión habéis tenido, bien sea en medios locales de Málaga, C-Culture ha adelantado algo, ¿no?, de que la propia universidad tenía interés y tal, pero a la hora de tú, por tu parte, Seth, dar esto a conocer y eso, ¿qué acogida crees que tiene este tipo de eventos afechados y en los distintos medios, bien sean prensa local, Canal Sur, en fin, todo este tipo de historias?
Te puedo decir que para empezar no me saqué mucho las palabras, José te podrá dar fe de que yo como me saqué mucho las palabras, me adueño del programa y ya se acabó, ¿eh? Yo soy muy peligroso. Yo tengo más peligro que qué. Pero vamos, hablando del tema, bueno, es difícil. Yo he estado contactando con bastantes medios, pero no me está resultando muy fácil que los medios. Para empezar, porque entre los medios de comunicación es muy típico lo de escuchar, de leer tu correo, pero no te contestan. Entonces, la única forma es ir haciendo seguimiento donde se pueda, porque no sabes si lo han leído, si les ha parecido bien. No he tenido contacto por parte de medios para pedirme información. O sea que, bueno, está complicado. Pero bueno, seguimos intentándolo. Afortunadamente, sí ha habido medios que nos han contactado. Y bueno, de hecho, si ponemos en Google nuestra, o sea, Retropixel 2017, encontramos bastantes páginas. Pero más páginas de nuestro sector, de nuestra escena, por decirlo así, ¿no? Los medios más generalistas, el poco avance que hemos tenido ha sido más gracias a Culture que a mí, sinceramente. Bien, y en este caso a Espetero preguntarle como encargado de lo que son los campeonatos, me habéis dicho antes, ¿no? Creo recordar. Colaborador, colaborador. El bueno. encargado va a ser nuestro compañero Klinman, que lo veo por Clima. ahí en el chat. Y la verdad es que, bueno, pues tuvo una buena idea de cambiar, porque el año pasado se hizo un torneo de lanzamiento de discos, como bien has comentado antes, y este año pues se ha cambiado a cinta, a casetes, ¿no? Y además, pues otro compañero también sugirió de que en vez de lanzarlos a una canastita, pues que lo hiciéramos a un computone. Hostia, Así eso que tiene, eso es, vamos, eso es para que en la feria te lleve el jamón, ¿eh? Directamente. totalmente, desde luego la idea fue buena. No, en este caso hay que aclarar que el computone no es un computone real, ¿vale? Va a ser una maqueta que se está encargando de hacer otro compañero Fernando Vázquez Máster. Y la verdad es que no nos deja de ver nada, ni siquiera nos ha dicho el color que va a tener ni nada, solamente las medidas. Sea, Pero tampoco más. eso tiene que tener más misterio que el Z Vegas Plus, ¿no? También. Más o menos. No, pero esto va a salir adelante, no va a ser como el Z Vega Plus que se pierde por el camino del dinero. Que va a salir en verano, pero no se sabe de qué año, ¿no, Chema? Para el 2045, supongo. Bueno, ahora, evidentemente, ya sabéis cualquiera, ¿por qué la presencia de Atari 2600 en el cartel? ¿Qué es lo que queréis conmemorar? ¿Qué es lo que se os ha pasado por la cabeza? ¿O cuál es el motivo de que Atari 2600, el año pasado tuvimos a Turrican en la portada, si mal no recuerdo, ¿no? ¿No era Turrican? No, no me Efectivamente, acuerdo. fue el Turrican por el Turrican, aquí. y este año tenemos aquí el Atari 2600. ¿Eso a santo de qué? Venga, pregunto. Hombre, Juanje, tú ten en cuenta que en Málaga tienen una cierta relación con el Atari bastante importante, aunque te reconozco que la presencia de Atari tanto en el cartel como en todo demás está porque celebramos los 40 años del Atari 2600. Correcto, estamos en plena celebración de los 40 años, pero claro, es que aquí en este mundo retro nuestro, cuando que cada día algo cumple 30 años, 35, y bueno, la Vetusta Atari 2600 pues cumple 40 añazos, ¿no? Y sigue de muy buen ver. Por eso queremos que la Atari 2600 tenga mucha presencia, no en la zona de exposición, sino también en la zona de juego. Y por eso algunos campeonatos se van a hacer con Atari 2600, para demostrar que la plataforma sigue más viva y más divertida que nunca. Pero permíteme que añada una cosita, es que es un tema poco conocido. El importador y distribuidor de Atari en España estuvo originalmente en los años 70 en Málaga. La empresa Udelec. De cuando en cuando alguna gente encuentra todavía panfletillos o incluso las instrucciones o la garantía que se vendía con los equipos Atari 2600 en toda España, y venía firmado de que lo atendía la empresa Audelec en Málaga. Así que bueno, fíjate, ahí viene una relación interesante de Málaga con Atari. Bueno, pues bastante Hay que decir interesante. una. Sí, adelante, adelante. Perdona. Hay que decir una cosa, y esto, los que estamos en la Cultura Cueva y llevamos tiempo en La esto, Cultura Cueva, que no es os muy grande. podéis imaginar, no os podéis imaginar lo que es una final del Pong y todo el mundo gritando como si fuera aquello un Barça Madrid. Y de verdad, la emoción que da y lo divertida que sigue siendo la Atari, porque cuando la diversión está bien programada, da igual los píxeles y los teraflops que tenga, la diversión es diversión. Y de verdad que no podéis imaginar la emoción que se coge. Y yo no quiero imaginarme lo que va a ser el torneo de boxeo, porque yo tengo recuerdos de infancia de emocionarme viendo competiciones de ese juego, entre familiares y cosas de estas. Pues ya te digo ya que ahí va a haber más que palabras, ¿eh? Seguro.
Seguro. Bueno, sigue entrando gente. Si queréis preguntar algo, chicos, en el chat, pues sin ningún problema, pues podéis preguntar lo que queráis. Sigo yo preguntando cositas mientras que no se os ocurra. Juanjo, si me permite decir una cosa muy importante del evento, porque a alguna persona no le ha quedado claro, con tu permiso, sí, hay sí. Dos asuntos que tienen que se quedar claros. Yo se ha dicho mucho, lo repito una vez más, el evento es de entrada gratuita, completamente gratuita. Uh-huh. ¿Vale? Algunas personas también han preguntado el horario. El horario será desde 10 de la mañana a 8 de la tarde. 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, ¿no? Ahí no va. Ininterrumpidamente, exacto. O sea, que ahí. Y al igual que el año pasado, no va a haber actividad comercial. También muy importante. Correcto, eso es lo que quería comentar, Sede. Adelante, coméntalo tú en detalle, por favor. No, básicamente son por un lado, son las normas de la facultad. Entonces, bueno, nosotros, con toda la amabilidad que la facultad está teniendo para con nosotros, pues las acatamos. Y además, también me parece bonito que realmente quien va a venir a Retropixel va a venir a jugar, a ver conferencias, pero aquí no va a haber, yo qué sé, si alguien llega a la puerta ya no es cosa nuestra, pero dentro no va a haber ningún tipo de actividad económica, comercial, no se va a vender nada, y el único intercambio que sí habrá, pero esto no habrá venta, es el intercambio solidario de videojuegos por alimentos, que sí. Es lo único que sí va a haber, pero reiterando, es un intercambio solidario. El objetivo de ese intercambio es conseguir comida, no es conseguir otra cosa que eso. Es decir, de hecho habrá quien, porque ya lo ha habido, que ha soltado comida sin siquiera llevarse nada, vamos. Sí, eso gracias a Dios es algo que suele pasar. Además, es importante también recordarle a la gente que se puede colaborar con videojuegos con alimentos de dos maneras. Una es la obvia, de que claramente, que es llevar alimentos e intercambiarlo por videojuegos y otros artículos de merchandising, que es lo que nos gusta, ¿no? El ir a un evento y llevarnos alguna cosita a casa. En este caso no se hace el intercambio por dinero, sino por alimentos para los necesitados de Málaga. Pero además, aquel que quiera colaborar puede llevar videojuegos, máquinas, artículos de merchandising que ya no quieran, que no utilicen, incluso máquinas que estén estropeadas, que la gente de videojuegos por alimentos las puede restaurar, y de esa manera también estarán dotando a la asociación de videojuegos por alimentos de material para poder intercambiar por alimentos, ¿no? Es decir, que tan importante es llevar alimentos para cambiarlos por videojuegos como el llevar esas cosas que ya tenemos en casa y que no queremos, que no vamos a utilizar, para que la asociación pueda seguir manteniendo la labor tan importante que realiza. Veo que hay bastante gente en el chat, como Mitrilo, como Javi Ortiz, el gran Javi Ortiz, que están bastante de acuerdo con el hecho de que no haya tienda. Este es un tema que siempre se debate mucho y eso, pero como siempre, ¿no? Las tiendas son un complemento, pero porras, tampoco son necesarias, ¿no? Pregunto. Sin que salir no mucho del tema central, claro. No debería ser lo principal de un evento, ¿no? De hecho, a día de hoy hay incluso eventos que son puramente tiendas. Cualquiera que esté un poquito metido en el mundillo sabe de que ya, desde ya, hay eventos que son 100% tiendas y alguna maquinita para jugar, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera ir a ese tipo de actividades, pues puede ir. Pero no es la misión que tenemos. Nosotros en la asociación lo que buscamos no es que la gente haga dinero. Nosotros en la asociación lo que buscamos es que la gente conozca un pasado muy bonito, que no está tan lejos, y contribuye a que los que siguen trabajando para mantener estas máquinas vivas, bien sean creando nuevos hardware, bien creando nuevos juegos, tengan más visibilidad, ¿no? Uh-huh. Hay una zona intermedia, digamos, que podría ser el tema homebrew, que habría que darle un par de vueltas, pero aquí, digamos, tenemos el escollo un poco de la universidad, que tampoco está muy, muy por la labor, así que en ese sentido podríamos tirarnos la manta a la cabeza y buscar otro tipo de evento que se podría hacer tranquilamente buscando sponsors o incluso cobrando entrada y poner otro tipo de evento, pero no creemos que es la finalidad nuestra, ¿no? Uh-huh. La finalidad nuestra es que la gente pueda disfrutar de máquinas que no tienen en su casa, que puedan conocer, reunirse con otros aficionados, uh-huh, que puedan ver nuevas creaciones que se están haciendo para máquinas, e incluso nosotros en todos los eventos siempre vemos escenas muy bonitas, ¿no? De comuniones entre padres e hijos, que de repente un hijo entiende un poco más al padre, de cuando el padre se abre y le explica cómo eran las cosas en su tiempo y tal, y en el fondo busca una excusa para
para reencontrarnos entre amigos y disfrutar todos juntos, ¿no? Hay una pregunta que hace Mitril ahí, de los pocos que ha preguntado algo, que ya digo que el que quiera preguntar algo que pregunta si va a haber una zona de taller, la típica zona de taller que hacen algunos eventos donde llevas tu cacharro y si bien a lo mejor no te lo terminan de arreglar, pero si te dan unas nociones de, pues oye, estos son condensadores, esto es una ULA nueva, esto es no sé qué, ¿no lo tenéis planteado, no lo tenéis previsto vosotros? Pues mira, Juanje, eso es una cosa que yo tenía planteado de haber hecho, pero como te comentaba antes, por temas laborales, como no voy a poder estar todo el tiempo que quisiera, ni siquiera lo he llegado a comentar al resto de compañeros, porque yo, bueno, pues sí me dedico a reparar y modificar consolas y bueno, pues podríamos haber hecho una pequeña zona de taller, eso, lo que tú has comentado, dar nociones o intentar a lo mejor hacer una modificación de una consola que se lleva una horilla más o menos, pero no lo vamos a intentar hacer para la próxima, a ver si es posible. Muy bien, dentro de lo que es organizar un evento de esto, veis que he puesto ahí el cartel, la foto que estoy pasando, y tenemos que hablar, como no podía ser de otra manera, del tema patrocinador. Esto lleva unos costes, esto lleva un esfuerzo innegable e ingente por vuestra parte, pero en este caso me gustaría que comentarais algo, pues, como no, de los patrocinadores, si os ha costado mucho obtener ese patrocinio, porque esto conlleva un gasto, en fin, todo ese tipo de cosas, y bueno, no solo el gasto, sino el trabajo, ¿no? El trabajo de todos y cada uno de vosotros, pero en este caso me gustaría que cualquiera de vosotros me hablaréis del tema de los patrocinios que habéis tenido para esta edición. Hombre, Juanje, yo no quiero que se me pase de decir y dar las inmensas gracias a todas las personas que han colaborado en la retrocesta que hicimos desde Retro Entre Amigos, Altair, en Navidad, porque sin duda ese dinero recaudado con la retrocesta, con eso, es con lo que hemos podido financiar gran parte de los gastos que hemos tenido y estamos teniendo para esta RetroPixel. Así que va por delante el gracias que nosotros le damos a la comunidad por esa colaboración que ha tenido todo el mundo, que me permite recordar que incluso ha habido personas que han dicho no, yo doy el dinero, pero no quiero los números. Uh-huh. Y si me tenéis que dar los números, ya sabéis que esos números pertenecen a si me toca, eso va a videojuegos por alimentos. O sea que, uh-huh, fíjate, y eso es la comunidad también, ¿no? La comunidad nuestra está llena de gente fantástica, también hay algún pesado, pero que duda cabe de que nuestra comunidad tiene eso tan bueno, que es que cuando hay cosas se mueve y se mueve bien, ¿no? Así que el patrocinio primero bien va a venir de parte de la comunidad, y luego el segundo evidentemente viene por parte de la universidad, que sufraga los gastos, que nos cede el sitio y sufraga los gastos de seguridad, de seguridad, de limpieza y demás, efectivamente. Correcto. Y luego, bueno, yo puedo definir algunos de los que yo he movido. Por ejemplo, la empresa Versus Gamer, que es una empresa de gaming española, correcto, que también está aquí radicada en Málaga, pues desde el auténtico principio, desde que empezamos hace ya 4 años, pues nos vienen apoyando, dándonos material gratuito para que podamos entregar los premios, ¿no? Aparte, ellos son jugadores de la vieja escuela, les gusta mucho el retro. Les gusta mucho lo que hacemos y aparte nos une con ellos una amistad personal, ¿no? Así que desde el principio nos han estado apoyando muchísimo. Así que nuevamente podemos decir que habrá excelentes premios en la zona de juego, en los torneos, para donados por Versus Gamer, que aparecen como patrocinadores. Uh-huh. ¿Estos premios se puede decir en qué consiste para aquellos jugones que ya están entrenando ahí al boxing, al pong y a todo ese tipo de cosas? Bueno, que echen un vistazo a las fotos de entregas de premios del evento del año pasado, y yo creo que posiblemente se sorprendan de la calidad y cantidad de los premios que se dieron, pero será normalmente material gaming de la empresa Versus. Aparte, este año también hay una sorpresa interesante para un campeonato, que no vamos a decir cuál. No, José, ¿mantenemos el secreto todavía? Perdón, no te he oído, Chema, ¿puedo repetir? Sí, que digo que aparte del tema de premio, que tenemos una sorpresa este año, para los sí, que estén viendo fotos, que no es típico de otros años, que digo, mantenemos el secreto, decimos qué campeonato es, o que entren no, en todos. No. Que vengan y lo vean, y verán que hay sorpresa. Y lo vean, correcto. Va a haber algún premio bastante bastante sorprendente en algún torneo, que no vamos a decir cuál es, y que eso ha sido cortesía del curro mío. Cualquiera que vea la rista ahí de patrocinadores notará que uno no es español. Y luego aparte otro grupo que ha donado, otra tienda que tiene cierta relación con nosotros, porque hemos pasado dos del podcast por la tienda, como empleado, que es Spectrum, que también va a tener alguna cosilla de sorpresa. Y el otro patrocinador que ves por ahí, que es Alpan Video Game, en la página web de nuestro compañero Nico Gali, el gran Nico Gali, que está por ahí en el chat metiéndose con todo el mundo, como siempre.
Y yo quería hacer una puntualización también con respecto al tema del patrocinio, que creo que es de recibo. Lo que pasa es que José va a tener que dar el nombre o el NIF, porque yo no me acuerdo, que la idea de la cesta, de la retrocesta, viene a raíz de una donación importante que nos hace un compañero, de un oyente del podcast, que yo creo que sería de recibo también, aparte de darle las gracias a todo el mundo que se gastó con su dinero las papeletas, el empujón que nos dio este oyente con la donación de material, ¿no? José, ¿qué puedes comentar al respecto? Pues, Chema, es que no sé si esa persona quiere que lo comentemos o no. Claro, que pues, igual no que también quiere mantenerse en el anonimato también. Él es una persona de perfil bajo, ¿no? Pero evidentemente, bueno, es nuestro amigo Fran de Granada, que nos donó una brutal GameCube con todos sus extras completamente nuevas, estrenadas, a sacar de la caja. Pero no solamente eso, sino que ha donado una segunda GameCube, de acuerdo, que cual tenemos el placer, por deseo suyo, de entregarla allí en el evento directamente a Videojuegos por Alimentos. Muy bien. Pero que el que vea con 40 kilos de Saiyan acercándose por la GameCube cobra, aviso. Sí, eso lo estaban comentando bastante en el chat, que eso de la sal, que se han cambiado por distintos materiales, por... no sé, creo que han dicho un Commodore 128 un Spectrum, perdón. Pero señores, yo creo que dándole publicidad a ese tema, creo que hacemos mal, ¿no? Sí, vamos, sí, a ver, estoy si, completamente vamos a ver, de acuerdo. Seamos sinceros, fijar lo que dice el compañero en el chat, y es la verdad, en Reto Alba se han recogido más de 500 kilos de alimento. Así que no nos quedemos con la anécdota, porque lo acabo de decir hace un momento, que haya algún punto negro en la comunidad no quiere decir que el resto no sea fantástico. Entonces vamos a quedarnos con lo otro, ¿no? ¿Parece? Sí, 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 por supuesto. Los puntos negros no son ni de la comunidad, o sea que... Yo no, más que nada es para avisar. Tenemos ideas, ¿no? Podríamos dar ideas de qué tipo de comidas son las que se pueden agradecer más, los que estén más... los que sepan más del tema. Siempre los alimentos no perecederos o con una fecha de caducidad bastante larga en el tiempo. Eso es lo principal y lo más necesario. ¿Sí? Siempre lo que van a ir buscando los compañeros de Videojuegos por Alimentos. ¿Ejemplos? Pues leche condensada, arroz, pasta, legumbres, aceite. Exactamente, todos los productos que vengan enlatados. Una cosa que normalmente no se suele tener en cuenta y que suele ser muy necesitado también es comida de bebé, que las donaciones no suelen ser tan importantes, el tema de potitos y tal, y por desgracia las familias necesitadas pues también normalmente tienen hijos pequeños, ¿no? Aceite, ¿no? También podría... Aceite también suele ser bastante requerido porque sirve para cocinar todo lo demás que viene, ¿no? Aprovechemos para decir que la ONG que se va a ocupar de recoger el mismo domingo por la tarde todos los alimentos donados va a ser Los Ángeles de la Noche. Y nada, que ya nos han pedido permiso y efectivamente tendrán un pequeño, una mesita allí en el RetroPixel, sencillamente para información a las personas de qué es lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? O si alguien tiene dudas de a qué se dedican y dónde van esos alimentos y cómo se hace la distribución, o si quieren colaborar más allá de simplemente entregar alguna cosa o incluso colaborar en alguna otra ocasión que no sea presente durante el evento, allí podrán hablar con ellos también. Estupendo. Bueno, estamos siguiendo viendo imágenes. Yo estoy completamente con C-Culture. También corramos tupido velo salino a todo esto. Estamos viendo la foto. ¿Tenéis las expectativas de superar el nivel de asistencia con todas las actividades, conferencias, exposiciones que hay del año pasado? Porque claro, el año pasado, por ejemplo, yo no pude ir, a ver si puedo ir este, mucha gente de los alrededores pues que tampoco pudo ir, mucha gente que se enteró tarde, aunque se le dio bombo y platillo por todos lados, pero a lo que es nivel de asistencia, ¿cómo, qué expectativas tenéis vosotros del evento a nivel, sobre todo eso, ¿no?, de asistencia? Venga, Chema, tírate. Ha tocado. Bueno, nosotros esperamos como mínimo que sea lo del año pasado, ¿no? Y siempre para mejor, siempre que tira para arriba, no para abajo. Uh-huh. A mí una de las cosas más bonitas que me gustó del año pasado era ver cómo había grupos de amigos que estaban repartidos por la geografía que habían decidido quedar para reunirse nuevamente en nuestro evento, ¿no? Uh-huh. Es por ese tipo de cosas por las que nosotros hacemos este evento, para difusión y para que la gente conecte y que la gente se vuelva a encontrar, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza de que, como mínimo, que pues, lo del año pasado o más,
y para eso trabajamos. Luego ya, como siempre, hay factores que escapan a tu alcance y que no lo puedes tener controlado, pero nuestra intención y nuestro trabajo es para que el mayor número de gente posible pueda disfrutar del evento, y que además, lo tenemos que decir claramente, el espacio es bastante amplio y muy raro sería que hubiera problemas de aforo, vamos, tendría que ser una cosa extraordinaria. Así que nada, que la gente que quiera y que tenga dudas, nada, que se anime, que además suele hacer buen tiempo en esa fecha en Málaga, que tenemos... además el sitio es amplio, no se le ve agobio, no se le ve aglomeraciones, no se le ve calor excesivo, así que nada, que cualquiera que tenga el más mínimo de duda, que se las quite, que se den. También me parece bonito ver a chavales jóvenes, había hasta algún youtuber, creo que comentó el doctor JB, uno de nuestros compañeros, que había un youtuber, y cuando describía las consolas metía la pata con todas, es decir, señaló la Mega Drive y decía que era una Super Nintendo, cosas así, ¿no? Pero el hecho en sí es que, de alguna forma, ya sea a través de los propios eventos, de YouTube y demás, chavales jóvenes van a conocer este mundillo que, bueno, que como es normal, la gente mira la PlayStation 4, la PlayStation 5 y lo que venga detrás, ¿no? Es decir, nunca miramos un poco para atrás, y eso es lo bonito, como hicimos nosotros cuando éramos niños también. Es decir, yo obviamente miraba mi Super Nintendo, la Atari, y decía, uy, se cacharon con los bloques grandes, pero cuando vas creciendo, todo eso se queda en tu cabeza y dices, oye, ¿y esto de Atari? ¿Qué ofrecía Atari? Empiezas como a ahondar un poco, ¿no? Aunque yo ciertamente tuve la suerte de probar la Magnavox Odyssey, la Atari, eso es cuando era muy niño, antes de tener ni siquiera consolas, ¿no? Entonces, bueno, este mundillo tiene, los eventos de este tipo siempre son un poco un festival de la nostalgia, pero también aportan mucha cultura, aunque no lo parezca, hay muchísima cultura de esto, de todo lo que es el mundo retro, y de incluso, bueno, es que algo como una máquina de escribir para un chaval joven, ¿qué es eso? Una máquina de escribir. Sí, sí, sí. O sea, de todas maneras estamos viendo... Otra cosa que me llamó a mí la atención del año pasado fue los grupitos de gente joven que vinieron de cosplay, que a ver si se animan este año, vienen también, porque la verdad que animaban un poquito el cotarro de tanto pureta vestido soberbio, ¿no? Juan, que si me permite añadir una cosa especial que tenemos este año y que estamos muy contentos, es el haber podido hacer la entrada y que personas de asociaciones pues vengan, ¿no? Uh-huh. Es decir, evidentemente traer a Fran Gallego, bueno, porque no creo que no hay nadie más y mejor en el mundo de las trans para que venga, ¿no? Radastan con sus creaciones, que más el tío se está currando, efectivamente, como tú muy bien has dicho, dos producciones totalmente nuevas para presentarlas allí. Que vengan los chicos de Zona de Pruebas, por ejemplo, que uh-huh. venga el equipo completo de ZX1, que vengan los chicos del mundo del Spectrum, y muchos que lamentablemente por motivos de agenda, por distancia y demás no han podido venir, ¿no? Pero, por ejemplo, que vengan los chicos de Retro Sevilla y que pongan stand, aparte de traer lo que son las recreativas, ¿no? Entonces eso nos alegra, ¿no? Porque que nos gustaría, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero a mí, nosotros nos gustaría que el evento nuestro de Málaga fuese casa para todas las asociaciones. Uh-huh. A veces parece que unos eventos retro se miran a otros como no sé, como diciendo, oye, este tío está haciendo lo que yo, ¿no? Y lo está haciendo ahí a 300 kilómetros mío, ¿no? ¡La competencia! Efectivamente, yo creo que es exactamente lo contrario, ¿no? A mí me alegra infinito que vengan, que expongan, que hablen de lo suyo y que cuenten y que traigan sus cosas y hacerlo casa para todos. La verdad que me encanta esa idea y lo que es RetroPixel en esta edición lo hemos conseguido abrir un poco más, y el año que viene, si podemos, más todavía. De todas maneras, eso que dice que debería ser la norma general y lo deseable, tristemente no es que suceda, pero sí es cierto que no voy a decir un resquemor, pero siempre las ferias, ¿no? Y en cierto modo tiene su lógica, ¿no? La feria siempre a una, no es que se miren así por encima del hombro, pero siempre a una feria le gusta traer más, ser más o tener más repercusión que, como dice tú, la de al lado, ¿no? Entra dentro de la naturaleza humana, pero eso no quita eso que tú estás comentando ahora, ¿no? De que el hermanamiento, el buen rollo, lo mismo que hacemos aquí casi muchos, ¿no? Con nuestros canales de YouTube, de invitar a otros amigos, de comentar el vídeo, de no sé, eso sería lo deseable y lo más normal, ¿no? Que parece que estamos siempre, como dices tú, en un ambiente para nada excluyente. Yo creo que es todo lo contrario. Absolutamente, Juan, que coincido 100% contigo.
Bueno, estamos viendo imágenes precisamente de chavales, ¿no? Porque una cosa es que yo me vaya o fulanito se vaya con el niño allí a torturarlo, pero realmente cuando el niño está allí a lo mejor contra su voluntad, se encuentra ante sí, ante un fantástico mundo de fantasía del cual muchos padres le hablamos a los niños y el niño dice al Spectrum y al Commodore, vas a jugar tú con los cuernos, pero después... cuando está allí y no, entre comillas, ¿no? No tiene más remedio que enfrentarse a esas cosas, el niño coge un mando, coge un joypad y se lo pasa pipa. Bueno, ten en cuenta un pequeño detalle, ¿no? Que, hombre, depende, cada familia, cada caso son completamente diferentes, pero para muchos niños esto es lo nuevo, entre comillas. Son niños que han, sobre todo si el padre no ha conservado la máquina de cuando era joven, que han crecido ya directamente con la Wii o con la Nation, y cuando van a un evento de esto, precisamente estas máquinas viejas es lo que para ellos es nuevo porque es diferente, es lo que no tienen, ¿no? Muchos se quedan en shock cuando ven... A Chema se le cortó un poquillo. Que nosotros ya hemos visto al revés, están encantados, se acercan, cogen la máquina, se ponen a jugar, hemos visto casos de incluso de niños que se pican y que intentan superarse a sí mismos, de llegar más lejos con el juego y tal, y la verdad es que Es muy bonito el tema de la juventud, porque nunca sabes a quién le va a picar el gusanillo y va a animarse a intentar seguir con el testigo, ¿no? Y eso lo hablamos mucho con Fran Gallego, por ejemplo, que él también lo ve, ¿no? De la, que siempre la gente dice, es que tu alumno participa en el concurso porque tú eres el profe y si no lo escatea, pero hay alumnos que repiten, ¿no? Y aquí, en este caso, en los eventos, lo vemos que hay niños pequeños que se ponen con la máquina, que les llama la atención y que se están hablando con el padre, que están ya hablando los dones, ¿no? Pues habrá que conseguir una, ¿no? O cosas así, ¿no? Que es muy bonito. No hay que olvidar, además, que los chavales se encuentran con una ventaja añadida, es que se encuentran ya con el Spectrum, con el juego cargado. No es que esos chavales tan jóvenes, ¿eh? Yo tengo un amigo de 20 años que cuando le puse el Spectrum lo puse a cargar, y era en emulador, ¿eh? Ni siquiera fuera la máquina original, pero... ¿Y eso qué está haciendo? Y eso está cargando. O sea, no olvidemos que venimos de la generación de los cartuchos y los CD. Estas cargas compitidos y los 10 minutos que dure, o los 5, los que sean, eso a la gente le resulta sorprendente. Y bueno, y ya el color clash del Spectrum, eso ya va a otro nivel, ¿no? Una cosa también que os quería preguntar, que siempre os la pregunto, ¿no? Tanto a vosotros como a cualquiera, pues la gente explora Comodoro, a todo el que viene aquí. Habéis dicho antes, o en la chuletilla que me había pasado a mí el bueno Chema, hablábamos de 60 máquinas que tienen que ir con sus 60 monitores o televisores. ¿Todo esto de dónde sale, chicos? Porque estamos viendo en la foto, no solo esas 60 máquinas que van a estar de libre acceso, por decirlo así, para que la gente toque, sino pues diversos expositores, que cosas pues que van a estar desenchufadas, con exposición, con su etiquetado, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es obligada, ¿de dónde sale y quién se encarga de echarse a las espaldas lo que pesa? Bueno, las televisores, que el total de 60 monitores barra televisores que lo hemos conseguido, la verdad que ha sido un trabajo de años también, ¿no? La verdad que otros años también hemos vaciado la casa de todo de televisores, pero el año pasado, pues mira, un aficionado nos dio la posibilidad de recoger gratuitamente todas las teles que se habían renovado en un hotel. Ajá. Y creo que nos fueron veintitantas televisores, que evidentemente ha sido muy importante, ¿no? Luego también Espetero consiguió otro montón de teles por ahí, luego Insight, que era un aro, han encontrado televisores en contenedores, ellos son personas que recorren el mundo de los contenedores, y entonces pues mira, todo eso va sumando. Y así que en realidad hay 59 y el Vectre, que lleva su propio monitor. Así que eso es el total de máquinas que podemos, que habrá para jugar. Y atención, también las recreativas. Las recreativas, que son cuántas, porque hemos dicho que va a haber cedidas por, en este caso, a ver dónde estaba yo por aquí, por Arcade Planet, en modo free to play, para que la gente no tenga que buscar suelto, ¿vale? Ni tenga que estar por ahí el señor de la riñonera cambiando billetes de 5 euros. pero que ¿cuántas van a ser? Pues bueno, estas familias nos han dicho que van a hacer lo imposible por traer 6 o algo más. Todo dependerá del material aparte que traigan para su stand y cómo anden despacio. Entonces yo lo dejo a su excelente voluntad, que traigan todo lo que buenamente puedan. Vale.
pues todo material será bienvenido. ¿Cómo esta logística que la montáis? ¿El día antes, el mismo día, madrugón incoming? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, el tema de arca de planes, bueno, el montaje se hace el día anterior. Ajá. Lógicamente, el día anterior tiene que estar todo, porque hombre, al día siguiente hay que abrir las 10 y evidentemente tiene que estar todo más que preparado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un principio, todo lo realmente gordo, todo lo que es la exposición, la zona de juego, todo eso tiene que quedar montado al día anterior. Posiblemente algunos expositores lleguen durante la mañana, uh-huh. ¿Correcto? Desde sus viajes, tanto trenes, aviones como coches. Entonces, evidentemente, algún expositor tendrá que irse ubicando durante el día. Pero todo lo que es la zona de juego, la exposición, eso se va a quedar listo el día anterior. Uh-huh. Volviendo, Seth, a lo que era el tema de medio de comunicación y tal, tenéis, aunque me lo has explicado por encima, pero quisiera volver a ello. ¿Tenéis concertado o confirmado que vaya allí alguna TV local, que vaya allí alguna radio, no sé, a tomar simplemente aunque sea un reportaje para la edición del domingo? No sé, ¿tenéis algo confirmado? Como me decía antes, tú has hecho los deberes, pero no tienes confirmación de nadie. Me temo que no, por ahora no he conseguido confirmar nada. Incluso con los medios que he hablado, me dicen, toma una dirección de correo y aquí te mándanos un dossier de prensa, y es todo lo que hacen, ni siquiera te responden ni nada. Vale. Puedo decir, gracias José, creo que fue, ¿lo podemos decir, José? Sí, adelante. La opinión, gracias a José, si hemos conseguido que se interesen por el tema y van a poner más de su parte para conocer el evento y todo lo que representa. Pero aparte de eso, me temo que no he hecho una gran labor en este sentido, porque no he conseguido, al menos que yo sepa, es decir, a lo mejor alguien me dice, oh, pues mira, en el sur de Tardía estaba publicado. Yo, desde luego, no he tenido conocimiento y he estado también indagando por sus webs y demás y no he visto nada al respecto. Entonces, bueno, no parece que se haya dado muy por aludido en ese sentido. Uh-huh. Aún así, voy a seguir intentándolo, mucho cuidado. Bueno, otra pregunta también importante, porque seguro que alguno ya con lo que habéis dicho antes, que está ya pensando en el tema de las competiciones, de los premios, de ser el number one de los number one, aunque hemos nombrado las actividades, ¿cuándo, lo digo sobre todo por la gente que se desplace, cuándo vais a poner lo que serían los horarios de esos torneos? Porque habrá una fase previa, una semifinal, en fin, todo ese tipo de cosas. Si la gente tiene que inscribirse previamente, como hace la gente en Explora Commodore con Pixel Mansion y eso, o vosotros diréis, ¿cuánto queréis jugar? 10, pues venga, ir entrando, que iros dando pocas. ¿Cómo lo vais a gestionar eso? La gente que se quiera apuntar o decir, oye, pues para darme de torta, que es por la mañana o por la tarde, para jugar al Ponque el 1 o el 2, ¿cómo vais a gestionar eso? ¿O no lo tenés todavía planificado? Si te parece, te respondo yo, Juanje. Mira, va a haber en total un total de 4 torneos, uh-huh. ¿Correcto? Esos 4 torneos serán uno sábado por la mañana, otro sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde. Uh-huh. La idea, igual que el año pasado, es que las personas que quieren apuntarse tienen que estar allí. Puedes apuntar máximo tú físicamente y máximo a un amigo que no esté. Uh-huh. Correcto, para evitar que gente se apunte por la mañana y luego por la tarde no esté. Uh-huh. Entonces esa es la idea. Nos falta también publicar los horarios de las conferencias y demás, y yo me imagino que si va todo normal, entre esta semana y la siguiente máximo iremos publicando todos los horarios para que la gente se pueda ir organizando. Bueno, de todas maneras, veis que en la descripción del vídeo pues tenéis la entrada de la página de Retro Entre Amigos para lo que es la Retro Pixel 2017, que supongo que ahí mismo o en otra entrada en la propia página o vía Twitter, redes sociales, etcétera, cuando tengáis esos horarios o confirmados, pues los iréis poniendo, ¿no? Por supuesto, contad con ello. Muy bien, pues más cositas. Veo que la gente está hoy, está por ahí Pirat Morgan, también está por ahí José Luis Godoy, está también por ahí Frunki, que ya se va, Javitron, en fin, bastante gente hoy, aunque bueno, aunque no pregunta nadie nada, pues supongo que la entrevista va fluida y va bien, la gente no pregunta nada, pues sigo preguntando yo. ¿El cartel de quién ha sido obra, chicos? ¿Quién se ha encargado del cartel? Hombre. Que está ahí Franz. Que se me dormí. Wolfa, si no se me dio la pinza. Exactamente, sí. El compañero Frank Wolfa. La idea de dedicar el evento a Atari fue de Nico, las cosas a cada cual, lo suyo, de Nico Gallis. Totalmente, sí, señor. Y en base a ello, pues como siempre, hablamos con Wolfa, que viene haciendo todos los carteles de lo que era nuestro Retro Málaga y uh-huh. El actual Retro Pixel Weekend Play. Y nada, pues vino con esta idea y hablamos. Él me preguntó, oye, que se me plantea hacer la idea como si fuese la portada de un cartucho. Y digo, pues ya estás tardando. Hostia, qué guapo. Y,
Exacto, y por eso ha salido esta portada, que la verdad que, de hecho, es curioso, porque además nosotros en el grupo hay varios que somos muy aficionados a Atari y consideramos la portada de Berce una de las más bonitas que hay, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues de ahí vino, ahí tenemos esa especie de ese evento cartucho hemos hecho. Un saludo también a todos los compañeros que han estado pateando calles y que, bueno, ahora mismo en Málaga vais a ver el cartel, pues para los que no lo conozcan o para los que lo conozcáis, vais a ver el cartel por muchas partes porque lo hemos estado distribuyendo. Bueno, digo hemos, pero realmente yo no he estado, han estado otros compañeros y bueno, un saludo también para ellos que lo estoy viendo en el chat comentando el tema, que se han puesto morenitos allí pegando carteles. Y porque llevamos por yo aquí... también estaba, para... José, esta mañana. José, dime, Juanjo, perdón. No, que decía que si tú también estabas con las labores de empapelar Málaga con carteles. Sí, de hecho yo formaba parte del turno domingo mañanero y entonces nada, esta mañana he dejado mujer, le he llevado un café a la cama a mi mujer y le he dicho, nena, me voy a poner carteles de Retropixel. Y así voy labrando mi segundo divorcio y nada, no pasa nada, poniendo carteles todo. Ayer hubo un equipo de 6 personas, se dividieron entre dos equipos repartidos por Málaga, y eso es una cosa, por ejemplo, que el año pasado no pudimos hacer por falta de tiempo. Uh-huh. Porque realmente tuvimos el OK de la universidad un mes antes de hacer el evento, imagínate lo que hubo que correr, ¿no? Lo que pasa es que eso queda para nosotros, ¿no? Entonces, uh-huh, este año sí hemos tenido tiempo de hacer los carteles, imprimirlos, y bueno, y ahora durante las próximas semanas ya habrá que hacerlo el típico refresco, ¿no? Porque aquí en Málaga, tú sabes, en esta época de primavera, con el verano ahí en la puerta, pues cuando no hay un concierto hay dos y los carteles te duran puestos 2 días, ¿no? Así que seguramente la semana que viene o la otra habrá que hacer una segunda tacada de reparto y pegada de carteles. Oye, respecto a lo que comenta aquí Luis Pérez, dice que si el cartel os sobra, que os da su correo. No va a haber tiendas, pero vosotros, la asociación Altair, Retro Entre Amigos o lo que sea, ¿tenéis algún tipo previsto, aunque no sea en la misma feria, ¿no?, de regalar, sortear, mandar cosas que sobren o cualquier tipo de merchandising de lo que es el evento? Ya sabes, camisetas, llaveros, pines, todo lo que supone esto. ¿Tenéis pensado? Porque mira, lo que dice Luis Pérez, bueno, ¿no?, el cartel está chulísimo y a él le gustaría tener uno si sobra. ¿Van a sobrar? ¿Los vais a guardar? ¿Qué vais a hacer con esos carteles y esas cositas que sobren? Chema, adelante. ¿Hemos perdido, no, Chema? Yo no te sabría decir, la verdad, porque el año pasado carteles no sobraron mucho. Y no sé cómo estará la cosa este año, pero vamos, lo que es tema pines, camisetas y tal, nosotros de por sí en el evento no tenemos. Tenemos una tienda La Tostadora que cualquiera que quiera, que uh-huh, luego lo pondremos por el chat, uh-huh, cualquiera que quiera puede adquirir una camiseta de Retro Entre Amigos o algún que otro diseño jocoso en el más puro estilo erótico festivo que tenemos en el podcast. De meternos con todo el mundo. Entonces, el que quiera puede comprar una camiseta en La Tostadora, ¿no? Uh-huh. Y una parte del coste de la camiseta nos llega a la asociación para ayudarnos para el año que viene, ¿no? Uh-huh. El tema de carteles, bueno, en un principio no sabemos si van a sobrar. Si sobra alguna cosilla en el podcast, posiblemente se pueda hacer, y demás cosas que vayan a sobrar, hombre, no creo yo que vayan a sobrar mucho material, porque el material básicamente que pueda sobrar en un principio, supongo que o bien para videojuegos, por alimentos o algún otro tipo de cosas, pero bueno, el que quiera que haga alguna propuesta y se ve, ¿no? Venga, vamos a mojarnos. Regalaremos carteles a quien venga a pedírnoslo el domingo por la tarde. El domingo por la tarde regalaremos carteles, todos los que se usen para faldones y demás, el domingo por la tarde, antes de recoger, el que nos pida un cartel, se lo regalaremos. Correcto. Por ahí me decía... Ahora que se me ha cruzado una idea con esto de los carteles, que no se ha comentado. Como se ha comentado al principio, vamos a tener un stand con los chicos del mundo del Spectrum, que como sabéis tienen el libro recién salido. Uh-huh. Y el que quiera que los miembros del mundo del Spectrum le firmen el libro, si se los pedía amablemente... No solo firmará el libro, sino que el pedazo de artista que es Jesús Martínez del Vaz, que es un dibujante reconocido en este país, suele hacer alguna caricatura, el que se lo pida amablemente en el libro. Y tenéis que ver arte que tiene ese hombre haciendo caricaturas, ¿eh? Así que el que tenga libros del mundo del Spectrum, que se pase por allí, que tanto el gran Javier Ortiz, el fan número uno del Spectrum Vega, tanto como Jesús Martínez del Vaz, como Juanfran Torres, creo que es el otro miembro que va a estar por allí,
estará encantado de hacer una dedicatoria allí al libro. Muy bien, pues ya lo sabe Javi, ya lo sabe Jesús, ya lo sabe la gente y bueno, pero por Luis, que está en la quinta puñeta, que está en Galicia, si no me equivoco, pues tendrá que buscarse a alguien que le pille uno y amablemente se lo mande por correo. Oye, una pregunta un poquito mamporrera, la que voy a hacer yo ahora. A nivel de ferias, aunque no es la segunda feria que hacéis, como bien decía Chema al principio, pero ¿cómo veis vosotros dentro de lo que es el panorama y realmente cuál sería la identidad real que le queréis dar a esto? Me refiero a que, como veis, pues dentro de lo que son otros eventos, no voy a nombrar ninguno, eso ya os encargáis vosotros, para eso es pregunta mamporrera. ¿Cómo veis vosotros con respecto a la competencia, no, como decía Despertero? ¿O cómo veis vosotros, o si creéis que estáis logrando el objetivo, que es no solo preservar, sino enseñar, que los críos y los más mayores disfrutemos, en fin, si estáis logrando los objetivos a ese nivel y cómo os veis, ¿no? ¿Cómo os veis dentro de gracias a Dios? Yo digo gracias a Dios porque yo no voy a ser nadie excluyente, pero contra más iniciativas de esta haya en el territorio nacional, joder, pues mejor, ¿no? Hombre, Juanje, yo por ejemplo, creo que el evento Retropixel está cogiendo su... Siempre hemos tenido nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay muchísimas cosas que quiere hacer, pero el presupuesto no te llega, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría pensar que Retropixel es el evento más abierto, ¿vale? Uh-huh. Más abierto porque la ausencia de mercadillo, la entrada gratuita, que evidentemente nuestra exposición está de máquina está lejos de las de otros de los compañeros de Retro Sevilla, por supuesto, que tiene una exposición maravillosa, sí, una capacidad cierto. Increíble, ¿no? ¿Pero y qué? Cada uno ponemos lo que tenemos, intentamos que sea divertido. Nosotros nos estamos volcando mucho en que tengamos muchas máquinas disponibles para jugar cada vez más. Hay veces que cuando no, el otro día estuvimos haciendo la cuenta de que no hace falta 120 enchufes para conectar 60 equipos más 60 teles, 120, ¿vale? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, decir, ¿pero en qué nos estamos metiendo, señores? Y, Juaje, es esto. No se trata de ser el mejor evento, el mayor evento. Se trata sencillamente de hacer un poco feliz a las personas que tienen al reto alrededor. Porque, insisto, es que de cada evento, siempre que cada uno nos llevamos una visión de la gente que hemos tenido alrededor, ¿no? Y hay quien se queda con los dos hermanos picados frente a un Pong, ¿no? Y dice, estos niños están jugando a una máquina que no existía cuando nacieron, ¿no? Y, o por ejemplo, te encuentras una persona, hombre, no te voy a decir que eche una lagrimilla, pero se pone súper nostálgico viendo en la exposición y dice, oye, mira, con ese es con el que yo aprendí, ese es el que yo tenía en el colegio, ¿no? Uh-huh. A un tío de 40, 50 años, ¿no? Y entonces uno dice, pues mira, pues por estas cosas merece la pena. Así que yo creo que no hay que mirar tanto la escena, no hay que mirar tanto otros eventos. Uh-huh. Hay que intentar hacer lo mejor que buenamente pueda dentro de tus capacidades, ¿vale? Y intentar transmitir lo que tienes, ¿no? Transmitir la afición, transmitir que esta afición es una afición alegre, porque tiene que ver con el juego. Y por eso quiero que huyamos un poquito del coleccionismo y de esa parte un poco más, no voy a llamar oscura, pero un poquito más abstracta quizás, ¿no? Efectivamente, vamos, es como una gran quedada para jugar, para charlar. Tú sabes la alegría que es para mí poder Macleo, con el que hablo constantemente todos los meses, que pueda venir y echamos un rato con él, que vengan los chicos del mundo del Spectrum para que me firme el libro y para charlar con ellos. Yo creo que eso es el pago más que suficiente. Oye, una cosa, ¿no? Porque vamos a ir despidiendo en 5 o 10 minutos por problemas de agenda y de divorcios varios de muchos de nosotros. Una cosa que quería yo comentar al hilo de lo que acaba de decir tú, Kultur, es que es increíble, ¿no? Que en plena era de, en pleno siglo XXI, con las redes sociales, con internet, con Google, etcétera, etcétera, todavía vaya gente que de rebote acabe en una feria de esta y vea lo que se mueve detrás de aquellas máquinas que uno tiró, vendió, regaló, y que esto sigue vivo, ¿no? O sea, que todavía haya gente de 40 y 50 que vaya a un evento de esto y diga, coño, anda, mira, un Commodore, si yo esto, anda, mira, un Spectrum, si esto, o sea, es alucinante eso, ¿verdad? Todavía hay gente así, ¿no? Claro, y cuando tú les dices o les enseñas, ve usted este señor aquí, este señor se llama Radastan, ¿de acuerdo? Y está haciendo juegos para el Spectrum, mírale cómo hace juegos para el Spectrum. Entonces, es un puntazo.
Claro. Y juego a lo mejor hasta mejor en la mayoría de los casos de los que disfrutábamos en su momento. O sea, que es realmente alucinante, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. He visto que también, hablando de gente que hace cosas para máquinas de antes, en este caso, pues tenemos al amigo Raidrack también por ahí. Así que un saludo al amigo Raidrack. Me gustaría, si queréis, ¿no? Porque estáis vosotros cuatro aquí, pero supongo que sois más gente, ¿no? Si, que no ha podido venir por diversos motivos, pero si la queréis saludar, nombrar, gente que esté implicada en el evento, que haya estado en el chat o que hoy no haya podido ni estar en el chat, pues si le queréis mandar un saludo o es de justicia que la nombréis antes de salir, pues me gustaría que lo hicierais. Si queréis. Hombre, para empezar a todos nuestros compañeros de Retro Entre Amigos, que bueno, algunos están en el chat, otros no han podido conectarse. Bueno, es la cosa que tenemos, todos aquí tenemos ya una edad, tenemos vidas Más allá de ya la más pantalla, ¿no? complicadas. Claro, exactamente. Pero vamos, que siempre Retro Entre Amigos nace también como eso, ¿no? Como una forma de buscar siempre un hueco para quedar, hablar de la nostalgia, de reírnos un rato, comer cantidad de ingentes de azúcar y cerveza, todo ese tipo de cosas. Y nuestro día, para mí, o sea, yo lo he dicho muchas veces en el programa, para mí es el día de envenenarme, ¿no? De pasarlo muy bien con buenos amigos, hablando de algo que normalmente ya no se lleva tanto como es el retro. Y bueno, pues un saludo para ellos, que a fin de cuentas, aparte de nosotros, son los que están colaborando para que esto funcione, ¿no? Fíjate tú, por ahí tenemos a alguien como Asteroid CT que dice: yo he descubierto en enero del presente año los emuladores de Spectrum, que existen nuevos juegos. Él tuvo un 48K, o sea que, insisto, sigue habiendo gente que queda alucinada con todo esto, ¿no? Con el movimiento, con las ferias, con la preservación, con las nuevas creaciones. O sea, estamos hablando, como dice por ahí Morgan, del Commodore 64, pues va a tener por fin su versión de Abu Simbel. En fin, un montón de cosas que la Exacto, gente exacto. no Se se va a poder imagina. jugar. Se va a poder jugar a la Abu Simbel para Commodore 64, ¿eh? Eso Hostia, es importante, ¿eh? pues yo, yo no Bueno, más que se va a poder jugar, es que te va a poder desesperar con la gota en el Commodore 64. yo eso es lo que iba a Nada, decir. nada. Si llega allí, algún lumbrero y se lo acaba, le tenéis que dar mínimo un cartelito, ¿no? Challenge accepted. Yo le insistiré a mi prima Rocío para que venga, aunque ella es más de Spectrum, teclista de estar tocando el piano, pero vaya aún así. Yo le diré que coja el juego y que le eche un tiento, porque el año pasado sembró expectación y a ver si puede tiene hueco en su agenda también para venir este año, porque vamos, se pasó y prometo que no, hasta donde yo sé, no había estado jugando día antes ni nada para practicar. Simplemente llegó y se pasó, no sé si fueron 15 o 16 pantallas seguidas allí delante de la boca abierta de Joe Morgan. Para que luego digan que es difícil. Si esto es tontería, eso es Y para que luego digan que las mujeres no saben jugar, ¿eh? Nada, nada, pues en la versión que pondrá allí el compañero Francis allí en Retropixel se podrá jugar con joystick o teclado. O sea, pianistas, bienvenidos. Bienvenido, bienvenido seis. Bueno, chicos, pues como sé que ya estamos en la zona, en 2 minutes warning, como se dice en la NFL, vamos a ir despidiéndonos. No sin antes daros las gracias tanto a vosotros como a la gente en el chat. Y como siempre, pues ya sabéis, en este caso es Petero, tu primero, que rima, pues cualquier cosilla que quiera decir, off topic, offline o lo que sea, antes os recomendar la feria, porque ya sabéis que esto después se ve también en diferido, se subirá a iVoox, iTunes, etcétera, etcétera. Pues venga, José, muchas gracias y lo que quieras decir, pues para irnos ya, venga. Muchas gracias a ti, Juanje, por permitirme estar aquí Sí, pues, muchas gracias en tu programa. Y nada, animaros a todos los que estáis escuchando, a todos los que lo vayáis a escuchar después, que vengáis, que en Málaga hace muy buen tiempo, que vamos a tener un super mega aparcamiento que es el de todo, prácticamente todo el que hay delante de la Facultad de Derecho, que es la mitad de la zona de la universidad, que tenemos el metro que llega hasta allí. Vamos, invitados quedáis. Muy bien, pues tío, muchísimas gracias y de verdad que espero que nos conozcamos personalmente y tomemos una birrita o algo en los bares de por alrededor, ¿vale? Me lo apunto. Seth, lo mismo, tío, muchísimas gracias, encantado de conocerte, ya estamos conectados y espero que los medios de comunicación, todo tu trabajo, pues tenga al menos una mínima o simbólica repercusión, que eso siempre es de agradecer y ya sabes, cualquier cosilla que quieras añadir. Nada, muchísimas gracias a ti. Y bueno, yo quisiera haber podido aportarme en ese sentido, pero bueno, yo espero
que de una forma u otra el sitio esté lleno, no lleno hasta el punto de que sea inllevable, sino lleno de que la gente que venga lo disfrute y que de eso se trata, que la mayor cantidad de personas pueda venir y disfrutar de este momento de nostalgia, de las charlas, de porque es que hay un poquito de todo y hay un poco de retropixel para cada uno según lo que vaya buscando, ¿no? Y de eso se trata, el resto, lo que yo haga o deje de hacer es indiferente, lo importante es que la gente lo pase bien allí. Muy bien, pues muchas gracias y lo dicho, tío, un placer, encantado. Cecultur, te toca, ya sabes, lo que quieras. Bueno, pues nada, muy brevemente, pues ya los compañeros han dicho todo, una pequeña, muy rápida batería de agradecimientos, por supuesto a ti, a Juanje, por darnos altavoz, a todas las personas que nos están difundiendo el evento, por ya sea Twitter, redes sociales, los foros y demás. Muchísimas gracias, nuevamente gracias a todos los que han colaborado generosamente con la retrocesta y por supuesto gracias a esas personas que van a hacer el esfuerzo de llegarse por allí y pasar un rato, ¿no? Y nos gustaría ya comentarlo, si pasáis por allí, por favor, saludadnos, ¿no? Decir, oye, pues yo oigo el programa, pues yo oigo en tal sitio, tal. Nos gusta conoceros, poneros cara y ver a las personas. Así que solamente os pedimos una cosa, venid y contadlo. Pues muchísimas gracias, tío, un abrazo enorme y como siempre, pues más que bienvenido al canal y espero lo mismo que le he dicho tanto a Seth como a Espetero, pues que tomemos allí algo y echemos unas partiditas y sobre todo pues charlar y pasarlo bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, Chema, ciérrame, anda, ciérrame el directito. Si se te oye. ¿Qué más otra? Se puede añadir, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que no se te oye bien, tío. Ah, no sé, estará el internet dando por saco. Que poco más se puede añadir después de todo lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Que esperamos que se pase todo el mundo por allí, todo el que pueda y el que no pueda que haga el esfuerzo también, que va a merecer la pena. Que estaremos encantados de recibirlo con los brazos abiertos de todo el mundo. Y nada, poco más, que está la zona bien comunicada, como comenta Petero, que hay sitios para comer cerca también, que no se preocupen por eso, si los que vengan de fuera. Y nada, que estaremos encantados de recibirlo todo por allí y que estamos deseando de ver. Y que como tú no vengas, vas a perder la cierta parte del órgano reproductor masculino. Lo sé. De la parte de bajín, la bajín. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro y al resto de miembros de Retro Entre Amigos, que por diversos motivos y agendas personales pues no han podido estar. Así que muchísimas gracias a todos. Me dicen por ahí que qué día estoy, no lo sé. Si voy va a ser solo uno, eso sí es cierto, pero no lo sé. Ya lo diré. Ya los que me conocéis o me seguís en redes sociales, ya lo diré. Daros las gracias a todos, paso a saludaros y deciros que son las 8:30 y que igual a las 10 vuelvo, supongo que solo, no creo que venga nadie conmigo, porque como decía Cecultura, ahora que estamos en 40 y 30 aniversario, claro, estamos ya muy viejos, tío, es que estamos muy viejos, que ya mismo vamos, ya somos no estamos mayores, estamos curtidos. Bueno, esa sería la definición. Pues precisamente ahora viejos son los muebles, según mi mujer. Sí, nosotros, ¿no? Somos mayores. Pues como sabéis, ahora que estamos en vorágines de aniversario y tal, pues me gustaría hacer un programa que lo voy a hacer editado también, pero me gustaría hacer un directito, que Chema hable con ellos de él. Me gustaría conmemorar ahora que estamos en el 30 aniversario de la bajada de precios de Herbe. O sea, que aquello fue bueno y malo. Que aquello tiene sus cosas buenas y tuvo sus cosas buenas. Para compañías pequeñas, pues tuvo cosas no muy buenas, pero Paco Pastor y sus asociados bien que ganaron dinerico. Y entonces, pues, me gustaría un poquito extrapolarlo a lo que es la actualidad, ¿no? La política de precios que hay, en fin, debatir un poco con vosotros. Pero bueno, eso lo anunciaré dentro de un rato, así que muchísimas gracias y me despido de todos, en este caso Raydrak, El Pirao, Celi, Gran Javier Ortiz, Luis Pérez, Aarón, Chema Barrio Nuevo, Asteroide ZX, José Luis Clotet, José Luis Godoy, Acaoni, Lemmy Fernández, el gran Nico Galis también, por supuesto, muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros, José Luis Godoy, ya lo he dicho, Rantanplan, Hevilón, Flunky, que estuvo por ahí, Arnau, Yes, Kiko, a mí con Retro TV, también estuvo por ahí, Fitpil, Juan Carlos López, Luis Pérez, creo que ya lo he dicho también, en fin, bastante gente hoy, pues muy agradecido a todos, por supuesto Morgan, que también ha estado por ahí, Pirate Morgan, el amigo Espiral, el amigo Raydrak, Rantanplan, creo que ya lo he dicho, en fin, que me voy a quedar ya sin
sin voz. ¿Quién más? Bueno, para todos los que habéis estado, de verdad que muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a lo que sería la actividad normal del canal. Y si Dios quiere, nos vemos en Málaga en 19 días, señores. 19 días. Así fantástico, que fantástico. Muchísimas gracias y, como digo siempre, amigos, pásenlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. 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 Falta tú, Culto. Adiós a todos.